y estamos en Casa Fantasmes junto a Micheo Music grabando unos videos, haciendo unos inventos y nada, esperemos que sea de su agrado. Pues nosotros llevamos tocando desde el 2010, no necesariamente estos mismos integrantes, pero básicamente Jorge y Cristian comenzaron la banda. Desde el 2011 pues yo llevo en la banda, Kevin entró recientemente en el 2015 y ahora mismo estamos trabajando nuestra cuarta producción, por ahora no tiene nombre, pero básicamente pues está bien influenciado por el post-punk, mayormente de España, y cosas que hemos estado escuchando en estos últimos años, y lo estamos grabando aquí mismo en Casa Fantasma. Estamos súper contentos con cómo está quedando, son 8 canciones y hopefully pues lo vamos a sacar en vinilo. Yo soy el bajista, yo tengo un Fender P-Bass y la marca de amplificadores que más me gusta son las Ampeg, por el sonido, el tono, básicamente eso, no sé mucho de equipo, ¿verdad? Usualmente siempre nos quedamos en las mismas líneas de Fenders y alguna guitarra así como que media japonesa, Silvertones y cosas así. Yo por lo menos me gustan las Jaguars y los single coils, va a ser bastante ruidoso, igual Jorge, usamos los dos Jaguars, y bastante distorsión, bastante muffs, bastante delays, Fenders viejos, usualmente de tubo, siempre. También usamos varios delays, flashback, el Bose, también algunos de colores un poco más boutique, para... ¿Cómo se llama ese? Ese se llama Warp Vinyl, exacto. Ese es el nuevo que tenemos en el equipo y ha sido un chévere. Un éxito. Sí. Bueno, y flashback también. Yo soy el baterista. Ahora mismo lo único que quiero hablar es de mi crash, que es lo único que realmente me encanta de mi set, que es un Mine of Bisons, bien dark, me gusta mucho. Aparte de eso, suelo tocar una Yamaha Stage Custom que tengo desde los 13 años, que ahora mismo está convertida en un Frankenstein totalmente, pero aún así me sigue encantando. Y tengo unos Hi-Hat K Cillian que también me gustan mucho. Y uso palito Pro Mark. No tengan miedo de crear, sigan haciendo cosas. No tomen en consideración la opinión de los demás. Háganlo por su cuenta. Creen su propia porquería. No estén pensando que quieren hacer algo bueno. Solamente hagan y empiecen por ahí. Sí, porque ¿sabes? Alguien tienen que empezar por algo primero, siempre. Porque si realmente no te sientes cómodo, empieza a bregar con efectos, diferentes amplis, guitarras. Como que en esto como realmente no hay muchas reglas. No tienes que tener 6 cuerdas en una guitarra realmente, aunque te lo recomiendo. Yeah. Y usualmente me dicen como que si espera a buscar panas para tocar la música que quieres hacer, mejor empieza a hacerla tú desde ya y empieza a grabarla en tu casa o empieza a tratar de tocarla tú solo en los shows, y ahí van a aparecer la gente que de verdad le gusta lo que tú estás haciendo, que quieren tocar contigo y eso. ¿Tú quieras añadir? Está bien cool hacer música en el iPhone. Anybody can do it. Y te puede llevar lejos solamente comenzando con tu celular. Pero no molesta a todo el mundo cuando estás jangueando con la canción que grabaste. Sí, por favor, yo odio eso. Sí. Acho, chequéate esto, loco, está súper brutal. Hay momentos. No, eso puede ser en tu casa. Yo siempre digo ahí, ok, pues envíamelo y lo escucho después. Mi casa. No, pero en serio, yo creo que algo valioso que aprendí yo bien de pequeño, cuando tú cogí una guitarra, si lo único que sabes son 2 acordes y no sabes más ninguno, solamente con 2 acordes puedes hacer una canción. That's only what it takes. Y sacar covers es bueno, pero no necesariamente tienes que sacar covers. Y no te va a ayudar en técnica, te va a ayudar, no, claramente. Para no quedarse tocando una sola cosa, como para practicar es excelente, pero no crean sus propias cosas, creen. No tener miedo a otros tipos de géneros. Sí. Sí, y exploren la música, más allá de lo que conocen y están cómodos. Solo porque escuchan metal no significa que no debes saber de jazz o de blues o. Uno aprende de todo.
of the Breaking Dub Band. Gracias a Casa Fantasma y gracias a Micheo Music por esta colaboración. Pueden escuchar nuestra música en todas las plataformas digitales. Y síganos en Instagram, @las.abejas. Do it now. Are you always beat on my side?